Bueno, se supone que estoy en eso. Hola, buenas noches. Profe, buenas noches. Hola, ¿y esos dos perritos qué? Ah, son mis hijos. ¿Son los de la casa? Uy, salí. Gracias. El de la izquierda parece un... Todos son Jack Russell, pero el de ustedes. Ah, eso te iba a decir, ya Russell. Es que me gusta esos bigoticos así de ellos. Ese es ordencito. Sí. El de la derecha es de la máscara. Sí. Oye, Profe, el de la izquierda más chiquito. Sí, cuéntame. no, el de la izquierda es una perrita que se llama Maya. Ya están, ellos dos son parejita. Ah, son bellos. No, contarte, la primera clase no estuve. Entonces, pues, Sí. creo que, bueno, aquí me reincorporó con tu clase. ¿No, y no te pusiste al día con alguien por ahí, compañerito? No, la verdad es que conocí a quienes estaban en el grupo y pues En el por eso no grupo. lo hice, la Ya. verdad. Pero pues trabajaron, hicieron ya pues trabajo, no Sí. sé. Entonces, ¿hay algo que presentar hoy? Bueno, después me lo Bueno, mandas sería, sí, para eso te otro hace tema. ponerme al día para pues obviamente no perder esa oportunidad. Claro. Bueno, por acá ya Listo. tenemos a Daniela. Venga, yo anoto. Daniela, buenas noches. Hola. ¿Y qué? Nada, listo, Dani, gracias. ¿Qué digo? Ah, que él. ¿Ya te avisa? ¿Te indica? No lo entiendo. Está hablando desde el inframundo, pero me dijo que me comparte el link para unirme al grupo. Ah, bueno. Tiene malísimo. Pensé que iba a prender la cámara. Pero los chicos de los videos, esta generación de los videos y les da pena prender cámara. Ay, no, qué pena. Yo pago la mía. Dios santo. No le hacen un favor a la profesora para verles la cara. Sentir que no le estoy hablando del computador y que estoy loca. Por lo menos para que mi perro no piense que yo estoy loca, irá. Todo el día se pasa hablando del computador. Nah. Bueno, Fernando. Hola, Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo vas, profe? Bien, bien con energías. La mañana estaba como cansada, pero hoy ya, como que en la tarde volví con fuerza. Ah, bueno, profe. Listo, Daniel, Fernando, por acá me faltó Daniel, William. Hola, William. William. Hola. Hola. Uy, está terrible el sonido, ¿no? Sí, un poco. Bueno, ahí medio te escuché. Ni te digo que prendas cámara porque, mejor dicho, se te desconecta. Por hoy, ¿ah? ¿Eh? Tomás. Hola, Tomás. Tomás. Me estaba picando. ¿Tienes problemas con el sonido, Tomás? Ah, bueno, ahorita entonces prendes. ¿Y Julio? Julio. Oye, estamos poquitos, nos falta. Hola, profe, ¿cómo Hola, vas? Julio. Y entonces, ¿vas a prender cámara? ¿Cómo va a hacer la cosa? ¿Prendo cámara? Claro, para el saludito inicial, hombre. Ah, bueno. Ahí ya Claro. me ves. Eso. Claro, pero por supuesto. Saludito inicial, eso no cuesta mucho. Listo, mi hijo. Bien, gracias. Daniela, Dale. para la próxima. Ya no la tomo así improvisto. Oye, pero si solamente somos seis, entonces somos como nueve. Me falta creo que uno.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Alguien me falta por aquí. Bueno, pues ya los anoté a todos. Bueno, entonces quería rápidamente mostrarles. Esto no aplica. Rápidamente mostrarle, bueno, creo que muchos de ustedes ya han visto cómo es que funciona mi aula virtual. La estoy actualizando, pero bueno, ya por lo menos los incluí. Compartir pantalla. Bajar esto así hasta acá, de poderlo ver. Entonces, este es el aula de gerencia. Ahorita en la tardecita los incluí. Estoy organizándola, estoy actualizándola. Creo que ya mañana ya la tengo lista. Aquí colgaría el sílabus que les presenté, el acta. Entonces acá me toca ocultar porque aquí solamente tenemos acta apertura de curso de gerencia. Aquí lo colgaría. Aquí están unas normas APA. Si de pronto las tiene que consultar. Este tiene una tabla de contenido para solamente ir como al grano a mirar como las cosas puntuales que más se utilizan en APA. De hecho, como una tablita de contenido especial. Acá están, bueno, una cosa que les voy a presentar hoy es como la forma en que a mí me gusta que me presenten la información cuando sea lugar. Yo les digo, investiguen sobre tal cosa, tomen un documento y me lo presentan en la siguiente clase. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Aquí están los reportes de Turnitin. Bueno, pero por acá creo que no va a haber mucho. Acá es donde publico las notas y asistencia. Voy a incluirlos allí en esa parte. Ahorita estaba intentando actualizarlo. Pero siempre se me olvida cómo, lo de siempre en el semestre, como aparece apellidos y nombres bajo el listado. Y cuando tengo que digitar notas, me aparecen nombres y apellidos. Entonces me toca girarlo para que me quede también fácil para digitar. Normalmente, bueno, pues si algún trabajo me lo entregan y no alcanzo a retroalimentarlo, acá les coloco el trabajo con sus unos comentarios de página. Ese es el enlace de ingreso de la clase. Si alguien quiere, puede entrar por acá. Solo que hagan clic y ya ingresan, como por no tenerla guardada en otro lado, sino, no sé. No sé cómo hacen ustedes para guardar el enlace, pero este me parece práctico porque solo van a entrar acá y clic y ingreso. Acá está el libro que utilizamos, aunque ya encontré una versión reciente, entonces me toca como actualizarlo. Acá solamente está el dibujo porque yo no puedo colocar en el... Obviamente en esto no puedo colocar en el aula un enlace porque obviamente esto no respeta los derechos de autor, entonces solamente es como para informativo. Y aquí en la guía de estudio, tengo que mirar si está actualizado, ahí es donde están todas las actividades a entregar en el corte. Voy a revisar a ver si está ahí actualizado. Eso es, y acá en cada una de las unidades, a ver si quedó funcional después de que me la restauraron. Están las tres unidades. Vemos que así funcionan todas. La unidad 1. Y en la unidad 1. Creo que ya alcancé a ocultar las cosas que me dan. Entonces aquí quedan las diapositivas de la clase. Y queda la clase grabada. Esta sí me acuerdo que la subí. Apenas acabamos la clase pasada. El lunes pasado. Entonces ahí también pueden revivir la clase. Entonces quedan lo mismo, las diapositivas, a veces hay unas que traen una segunda que es como ejemplos de contextos que tienen que ver con cosas prácticas de empresas, situaciones que tienen que ver con el tema del día. Y vamos a ver unita por allí, del ejemplo. Y así funcionan los tres cortes. Están acá, era cuando hacía parcelas, ustedes esto no lo ven, porque está como oculto, sí. Y aquí si de pronto hay que entregar alguna cosa, pues muchas veces les digo que la entreguen por acá. Bueno, eso es como para que se familiaricen los que no de pronto no han tenido aula conmigo. Bueno, por ese lado, subimos acá. Bueno, quería que alguien me comentara del video que... Recuerden que como nosotros, esta clase normalmente tiene 3 horas, pero solamente se va a ver en 2. Entonces, muy seguramente pues van a quedar como... tareitas pequeñas para hacer en casa.
Listo, pues para, como para suplir esa hora y poder dar todo lo que tengo normalmente para 3 horas, verla en el 12. Entonces toca, digamos, de alguna manera hacer una actividad extra en casa. Entonces yo les había dejado un video, tenía 20 minutos, aunque los primeros minutos, por ahí los primeros 10 también. A ver si es esto, no. Acá estaba intentando sacar eso, pero estaba trucado. Nunca me acuerdo de esa fórmula. Entonces, por acá. Y a ver, ¿dónde está? Uy, si no he perdido eso. En el video de. Por acá. Pero eso más grande. Lo pueden ver. Estaba pendiente hacer estas dos actividades, ¿no? En caso. La historia de las cosas de Annie Leona, Leona, que digamos que tiene que ver como con todo este desarrollo industrial que produce un deterioro en el ambiente, y entendido ambiente como todo lo que está, digamos, en la tierra. En el medio ambiente no solamente somos animales y la parte vegetal, pues nosotros también hacemos parte de ese reino animal. Entonces era revisar, creo que tiene 20, perdón, 20 minutos, si no estoy mal, la totalidad del video. Entonces, ¿quién se vio ese video? No me digan que no lo han visto, Dios mío. Yo, profe, yo lo vi. Julio, bien, cuéntame de qué se trataba. Y ahí le vamos sacando porque dirán, uy, creo que tiene que ver con marketing. Bueno, digamos que tenía mucha información, pero básicamente lo que mostraba o el punto era como que pues nos mostraba como el consumismo que hay, ¿no? Y digamos a dónde está yendo el planeta con todo esto que estamos haciendo, con tanto consumismo. Decía que se enfocaba mucho como en Estados Unidos. Yo siento que, digamos, decían que a pesar de que eran el 5% de la población, ellos generaban el 30% de la basura, algo así. O sea, que el consumismo allá es brutal. También que era como que hablaba sobre una falsa felicidad que generaban esos productos, ¿sí? Sí. Bueno, también una de las cosas importantes que decía que, que los productos eran lineales, ¿no? Que digamos se fabricaban y ya la basura. Y lo que se busca es como que pues algo que pueda ser como circular, ¿no? Que se pueda reutilizar los productos y pues así digamos generar un menor impacto ambiental. Sí, mira que de pronto, de alguna manera, el marketing, el sistema de producción, la economía está montada en eso, en consumir, 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 pero llega un punto en que el planeta ya no, o sea, no da abasto. Digamos que si fuera solo el medio ambiente, pero no sé si te llamó la atención o alguno me puede comentar esa parte. También, o sea, cómo esta devastación en el medio ambiente por estar consumiendo productos, por estar vendiendo productos y por estar renovando cada rato, uno compra y compra y renueve los productos cada 6 meses. Están sacando para un televisor nuevo. O sea que si usted quisiera estar a la moda, cada 6 meses o cada año usted tendría que renovar todo en su casa. Porque salen con diferentes cositas adicionales. Entonces usted ya no tiene lo último de lo último. En televisores, en tecnología, bueno, todo donde quiera que mire uno está ya renovándose. Por lo menos anualmente. Sí, profe. Entonces. Por lo menos, pues lo que uno hace la comparación, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos tienen, digamos, ellos no son de comprar cosas muy actuales. Ellos dicen que las cosas de antes duraban muchísimo más de lo que duran ahora y es precisamente por eso, porque lo que buscan ellos es, obviamente, estamos en la era del consumismo, donde todos tenemos que comprar esos productos como tan básicos, o sea, ellos producen esos pues, o sí, fabrican esos productos de tal manera de que no duren tanto para que la sociedad tenga que adquirir unos nuevos en el menor tiempo posible. Entonces, eso también lo mostraban ellos y mostraban que obviamente, digamos que los productos eran fabricados en diferentes partes del mundo. Y que su valor en, digamos que no era el estimado o era muy bajo a lo que realmente, pues digamos que valía. ¿Y cómo hacen para que cuesten menos?
Pues, profe, los mandan a fabricar en diferentes partes del mundo. Obviamente son productos que uno piensa que son de baja calidad, ¿sí? Y pues ellos los lanzan al mercado, obviamente a un precio muy mínimo, y pues esos productos también hacen que no, que, o sea, que no duren tanto. Entonces también eso es lo que pasa, y por eso es que todo el tiempo estamos consumiendo más productos y creemos, así como decía mi compañero, que eso estamos creando una falsa felicidad, porque finalmente pues son cosas que no nos hacen feliz o digamos que son al momento de comprarlas, y por eso es que ya y todos queremos tener muchas cosas, pues sabiendo que eso no, no lo es todo también. Y eso es lo que produce también es el daño medioambiental. Y eso lo estamos viendo ahorita, o sea, con cualquier cosa. El daño de la deforestación, el calentamiento global, o sea, digamos que todo lo que nosotros estamos realizando ahorita o lo que estamos consumiendo, eso es lo que está afectando hoy en día el tema medioambiental. Sí, mire que ahí los productos los sacan baratos a base de dos elementos. Uno, los materiales los sacan de países tercermundistas, que ahí lo mostraban, yo me acuerdo Sí. que lo mostraban así como con una selvita por allá aparte, en una imagen. Esa es una. Y la otra es la mano de obra De esclava. obra barato, Claro, sí. entonces digamos que la gente está colocando de su pobreza que se va a perpetuar. Por el salario bajo que le pagan a uno es de donde sacan esas cosas. Si tú te vas a, pues es una reflexión, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a un almacén chino, tú miras unos precios y uno dice, serio, o sea, ¿cómo hacen para sacar estas cosas? Por más mala calidad que tenga, son precios que uno dice, no. Y eso viene de esa manera, de esa Y manera. las que, sí, claro, porque ellos también mencionaban que niños de 14 años estaban ahí trabajando y obviamente pues les tocaba porque pues de qué sobrevivían, Claro. es que ni siquiera viven, sobreviven. Hay lugares donde la paga es eso, o sea, la paga es un salón lleno de literas, de camarotes, 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 y la paga es la dormida, la comida, pero me imagino cómo será la comida, y una paguita y la persona, como está en un lugar donde el desempleo ataca, entonces ese poquito le manda a la familia como para que sobreviva, o sea, y ahí. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Digamos así, ¿cómo estamos viviendo todo? ¿Tú realmente crees que ¿cómo decir? La humanidad tenga futuro? Porque, digamos, desde lo que yo he visto, y no solo este video, hay muchos, digamos, videos de educadores de lo que está pasando con el calentamiento global. Y la verdad, uno como joven, uno dice como mierda, o sea, ya, ¿cómo decir? O sea, uno tendría que hacer cambios desde ya, pero uno no lo hace. Ese video yo vi y era del 2019, perdón, 2009, si no estoy mal. Ya han Reviejo, pasado claro. cuántos años más y aún seguimos con lo mismo. O sea, han pasado 10 años más y pues muy poquita gente me imagino que cambió el pensamiento, pero igual empezó a hacer lo mismo y las empresas pues no van a cambiar. Realmente yo me pongo a pensar, verga, ¿será que sí podemos cambiar algo? Yo, la verdad, yo creo que no. ¿Tú qué piensas? De lo que pasa es que tú no puedes cambiar sino a ti mismo. No puedes hacer más que lo que tú puedas hacer. Yo le tengo fe a esto. En algún momento, hoy no salió el reporte de no sé si era de la ONU sería. Hoy salió inclusive que se está acelerando más el cambio climático y que ya tenemos que hacer algo porque Sí. si no a finales de siglo que vamos a llegar a casi 3 grados de aumento y eso es un montón, o sea, mejor dicho. Sí, porque ahorita ya aumentó 1 grado y dicen que eso es, o sea, uno dice no, no es nada, pero realmente eso sí es muchísimo, Claro, muchísimo, muchísimo. Ahí en Groenlandia derritió como miles de toneladas de hielo y pucha y no, F por Lo nosotros. importante es que nosotros, yo siempre pienso que en el círculo pequeño de uno, o sea, acá uno puede influir en su forma de comportarse, de comprar, de consumir Pero y al otro. realmente, o sea, es que yo, ¿cómo decirte? Lo que yo pienso es que, bueno, digamos, si todas las personas, nosotros como tal, nos pusiéramos de acuerdo en, no sé, digamos, tener un menor impacto, pero uno se pone a pensar realmente los que más hacen son las empresas, ¿no? O sea, bueno, algunas, ¿no? Y uno, ¿cómo podría cambiarles esa mentalidad si hoy en día lo que mueve el mundo básicamente es el dinero? No Entonces, yo comprarles, por eso no comprarles.
Hay muchas formas que uno puede presionar eso. O sea, por ejemplo, si tú te das cuenta que tal empresa explota gente y tú sigues financiando la compra de productos. ¿Sí me entiendes? Entonces toca es hacerles presión, hacerles presión, hacerles, o sea, si uno piensa que la solución es quedarse quieto, no, o sea, hay muchas formas de presionar. O sea, uno puede actuar, digamos, de manera en que no afecte el planeta, intentar buscar nuevas formas, ser consciente, porque también uno es consciente de, bueno, y si yo compro esto para dónde va a dar, y yo bote y bote y bote, basura, yo a veces me pongo a pensar, oye, pero si uno consume un poco de cosas que no, a la hora de la verdad no necesita, si uno puede reciclar, pues recicle, si usted puede comprar cosas que sean más amigables con el medio ambiente, pues eso es una forma de. Y si tú te enteras de gente que vende cosas que no están acorde con eso, pues empieza a cantarte por otras. Hay muchas Profe, formas que tú no puedes. tengo otra cosa que decir, la verdad. Es que se dio, me impactó mucho la verdad. ¿Será que? Es que me impactó mucho el video, entonces quiero hablar de otra cosa Sí. ahí relacionada con eso. Es que, Sí, mira, importante. no sé tú qué pienses. Esto es lo que yo pienso, mi humilde opinión, ¿sí? No sé si Sí. alguien quiera decir otra cosa. Es que, mira, decían también que, creo, la leche materna, como que también es, las mujeres, pues, como que ya tenían todos los químicos. Bueno, entre nuestro cuerpo, sí. Ya venía Sí. como con todos esos químicos, como que todo contaminada, y pues obviamente los bebés también estaban, pues sí, tomándose eso. Ella lo veía como un contra, sí, de eso. Pero yo me puse a pensar así, a analizar, y fue mal. Yo lo veo algo bueno, pero espérate, déjenme decir por qué. O sea, se supone que nosotros, las personas, somos, pues, hemos evolucionado con el tiempo, ¿no? Y digamos, si el Sí. planeta se va a ir como que a un ambiente que, digamos, de tóxicos o algo así, súper contaminado en un futuro, que yo creo que eso es inevitable. Yo creo que estas cosas no son tan malas porque las nuevas generaciones van a ser como más resistentes a ese tipo de cosas. ¿Sí me entiendes? Yo creo, o sea, porque obviamente nosotros evolucionamos a eso. Entonces, no sé, yo puse a pensar y yo, bueno, no lo sé, porque uno se pone a pensar desde que somos, bueno, no sé si ustedes creen en la evolución o en la iglesia, no sé, pero pues digamos, depende del ambiente en el que estemos nosotros, pues obviamente nos vamos a adaptar, siempre, siempre ha sido así. Entonces, si eso es inevitable, siento yo que pues eso es una manera como para que las personas en un futuro se vayan adaptando, ¿sí me entiendes? No sé, ustedes qué piensan, como ley natural. Sí, pero quién sabe si nos adaptamos tan rápido, o sea, tan rápido como los cambios sucedan, Exacto, ¿no? esa es la cosa, eso es. Esa es la otra, porque puede ser que uno, si se empieza a calentar mal, yo no sé, más, puede ser que uno salga con menos vellitos, que normalmente, digamos, los pelitos son como para brillar, ¿no? Supone que si hiciera más frío, uno sería muy peludo. Y cosas así como teoría Darwin de adaptación a los cambios, pero si los cambios se empiezan a dar así tan rápido, no sé qué tanto podamos sobrevivir, digamos, no sé, las tierras se ponen más áridas y la agricultura, ¿cómo funcionaría ahí si no hay tanta agricultura porque hay mucho terreno árido de qué vamos a comer y ya somos un montón? Sea, ya no hay casi, pero sí, bueno, sí hay para todos, pero un poquito mal repartido, pero no sé hasta dónde vamos a llegar con el agua. Sí, uno puede adaptarse, pero no sé qué tan rápido podamos adaptarnos. Y digamos a químicos, no sé qué tanto uno puede, digamos, todas estas cosas que hacen, por ejemplo, maquillaje, que alguna vez, ella también sacó una saga, usted puede, si quieres, tú puedes buscar videos de Aline Lennon, y ella sacó varias sagas de productos específicos, y me acuerdo que yo me vi uno por hace mucho tiempo. Es que este me lo vi, yo ya les dije, ¿no? Este me lo vi yo cuando yo era estudiante. Este video es viejísimo, de pronto ya lo actualizó o en la época en que lo colgaron, lo actualizaron un poco, pero este me lo vi yo cuando estaba muchacha. Y ella saca una saga de varios productos y uno de esos es la cosmética. Y la cosmética también tiene un montón de químicos, la cosa más brutal en el maquillaje, pintalabio. O sea, de qué manera todos esos químicos ya residuales, porque si yo me pintara los labios una vez al año, no pasaría de creo que nada. Pero cuando me los pinto todos los días y también me echo rubor y me echo base y todos los días y me retoco varias veces al día,
esos químicos penetrando en la piel, Dios mío, pues con razón uno aquí sufre de cáncer, de todo, montones de cosas en la piel súper raras, enfermedades autoinmunes, tantas enfermedades que vienen siendo tan raras, tan complicadas de tratar y que uno no se muere de eso, pero la calidad de vida se va deteriorando bastante, ¿no? Bueno, el cáncer sí. Sí, profe, además que ahorita esos productos, como la gente está demandando tanto esos productos, lo que hacen muchas empresas es fabricarlas con los productos más bajos. O sea, Barato. obviamente para crear, y asimismo esos productos también son baratos, porque son productos que uno, o sea, obviamente muchas veces no son de calidad. Y lo que hacen es lo que tú dices, o sea, de verdad, causarle a uno daños en la piel. Y uno no ve eso porque pues uno está consumiendo, consumiendo y ahorita que se está promoviendo tanto el tema del maquillaje en las mujeres, eso es complicado. Obviamente las empresas para solo para las empresas es muy bueno, pero pues para uno es perjudicial y uno muchas veces no es consciente de esas cosas. Claro, no, y mira que también en Netflix también pasa, ay, yo me vi una, también Sí. una saga, ¿tú te viste esa que era como de... Me la vi el principio, pero era, ay, ¿cómo es que se llamaba? Sí, esa está en Netflix y creo que no la han No la han quitado quitado, no la todavía. han quitado. Ahí también hablaban de, bueno, de varias cosas y hablaban una también de la cosita que hacían de del maquillaje, lo que hace como el brillito, ese como escarchita que es tan mínima, eso lo sacan de unas minas. Y ese no es cancerígeno ni nada, ese no tiene problema, el problema es cómo lo extractan y es pura gente, pero en unas condiciones, mejor dicho, que yo no sé si es en la India o un país así como la India, que tiene unas condiciones de salubridad y de pobreza, una cosa bárbara. Y estas empresas compran así, compran barato y no les importa nada. Y son empresas grandes, son empresas de esas de cosméticos que son costosos, pero a ellos no les importa sino que les vendan barato. Entonces, digamos que nosotros tenemos que empezar a tener esa conciencia de, pues si uno no sabe, de pronto pues uno peca por no saber, pero si uno ya tiene conocimiento de ciertas empresas que hacen esto y esto que no, empezar a rechazarlas o sea, buscar acciones. No, no compro esto. No sé si yo tengo redes sociales y me llega algún aviso y yo que de verdad la información es fidedigna, pues también repartirlo en las redes y hacer presión porque ellos tienen que manejar las cosas de otra manera. De otra manera, porque nosotros no vamos a estar financiando cosas malas en el planeta. O sea, digamos que de alguna manera toca buscar el equilibrio entre la sociedad, la empresa y el cliente, ¿no? O sea, no todo puede ser que la empresa o el cliente quiere y no importa si está financiando una industria de esclavitud, ¿no? No importa. Pues eso no sería como ético, ¿no? Esta película, bueno, yo les invito a que si les gustó, busquen los videos de ella porque ya saca de varios sectores y uy, uno queda como bastante, o sea, ya como comprometido con la cosa. Ella se ha hecho como buenas investigaciones al respecto de ciertas cadenas. Esta es general, pero de ciertas cadenas productivas y ha hecho como el estudio. Bueno, entonces tenemos ¿cuántos grupos tenemos aquí en el para lo del Padlet, que quería que me lo mostraran? ¿Cómo le fue con esa tarea del Padlet y los artículos comercializables en marketing? Uy, ¿cómo le fue? Profe, Tiempo. yo me acuerdo que la vez pasada que utilizamos esa herramienta, ha cambiado muchísimo. O sea, yo me acuerdo que antes era un poquito ¿Más más fácil? primitiva. Sí, era como más primitiva, ponías un sticker y una línea y así. No sé si la configuré bien, no sé. Entonces, por eso quiero ver cómo lo hicieron mis compañeros. Profe, yo también lo hice, pues pegué una imagen y eso, pero tampoco sé cómo habrá quedado. Ah, pero ¿y cuántos grupos alcanzaron a hacer? ¿Dos? ¿Dos? ¿Cómo se armaron? ¿Cómo se organizaron? No, profe, pues no Profe, de manera organizamos individual. grupo. Lo hicieron individual. No, profe, yo me hice con William. Ah, ya, porque si no les voy a poner todos los trabajos individuales. Uy, profe.
Pues si quieres, yo muestro el nuestro. A ver. Pero muéstrame en algunos por ahí. Nos crucificas a nosotros, a ver. Espérate. ¿Cómo para? Lo importante es que sepamos. Pues a mí no se me hizo difícil. Yo no sé si fue que no usé la que era o qué, profe, pero pues... No sé, ahorita también te la muestro a ver qué te parece. Es que antes era diferente, profe. Yo me acuerdo, nosotros ¿era? Para el primer marketing, la primera clase de marketing que vi contigo, ¿eh? Era diferente, me acuerdo que hicimos algo, un caso de Starbucks, una cosa así, y eran poner imágenes chiquiticas y se cerraba y circulitos, profe. Ahorita es link y eso, entonces no sé. Maestra, a ver. Profe, tú puedes dejar, permitir compartir, es que aparece sí. Que estás. Sí, eso te iba a decir, profe, no me deja compartir. Déjame ir a ver, varios. Creo que ya, varios, sí. Maestra, a ver qué salió allí. A ver, me dicen si ven, porfa. Ah, sí, pero eso, ¿y qué tenía de verdad? No, así es, así exactamente es. Sí, son sí. Como posis, yo creo que Tomás está confundiendo con otra que también es bacana, que también es de posits, pero esa es más elaboradita y se me olvida el nombre siempre. Cuando se me ocurre hacer un trabajo ahí, no me acuerdo nunca el nombre. Me toca buscarlo en una agenda. Este es que yo me acuerdo que tú nos decías que era como que eso servía para hacer lluvia de ideas y eso. Sí, pero esa es otra, y a mí siempre, yo no sé, esa nunca, me toca anotarla en esta libreta. Ah, no, esta no es. Ah, no. Sí, yo sé cuál es la que tú dices que es para hacer, bueno, incluso ahí hay mapas de valor, son puras herramientas administrativas, mapas de valor. De esas de Osterwalder y Pigneo, lluvia de ideas, pero así con toda la metodología y hay puras herramientas así como de administración para armar cosas. Sí, ese, pero eso no es. Esta es otra, Padlet. De pronto, a rayita y este no hace. Y simbolitos no, solamente es como stickers. Y esa otra también hace stickers. Ya yo no me acuerdo cuál es la que tú dices. Esa también hace stickers y más bonitos, inclusive. Listo, entonces, ay, ¿por qué me dejaste compartir? Venga, yo veo. Perdón, profe. Venga. Entonces, ahí como, bueno, ¿y ahí cómo lo planteaste tú? Bienes, servicios, bueno, acá bienes. ¿Cómo es? Acá pusimos bienes. Ay, espérate, es que no sé si puedo hacer un poquito zoom, que siento que no se alcanza la letra. O sea, ahí la letra. Control más. Pues dale control más. Ah, mira ahí. Entonces aquí están bienes, servicios, eventos, experiencias. Pusimos todos los que estaban ahí, propiedades, organizaciones, ideas, lugares y pues información. Y pues dimos un ejemplo de una empresa pues en todos los puntos. Por ejemplo, en eventos, ¿qué colocaste? ¿Cuál evento? ¿Cuál es ese? Pusimos el Tomorrowland. No sé si lo conocen mis compañeros o tú, no sé. Yo sí, claro, como... pero ese símbolo no lo conocía. Sí, es de LB, o bueno, yo puse ahí, no sé, supongo que sí, creo que es del Tomorrowland, si no estoy mal. Sí. Entonces, por eso lo puse. Realizar eventos como lo pueden ser artísticos, deportivos y recreativos, listo. ¿Y en experiencias? ¿Cuál es ese? En experiencias pusimos, ¿cómo se llama este parque? Ay, se me olvidó. ¿El de acá, papá? ¿El de Bogotá? No, es que Jaime Duque. Jaime Duque, sí. Es bueno, sí. El de Cundinamarca. Sí. Tocancipas, ¿qué es, no? No sé. Bueno, por ahí. Ese es bueno. ¿Y las experiencias están representadas en? Las experiencias. Pues en gastronomía, que digamos, viajes ecológicos, culturales, todo eso. Pusimos ahí en, pues, en el parque. Es como viajar a través del mundo. Se pone a montar en aviones. ¿Y has ido? Yo fui muy chiquito, pero muy sí, chiquito. Pero estaba muy, no me acuerdo muy bien. A veces me parece eso un plan bien chévere, bien bonito, bien cuidado ese pasto. Se pone a montar en un barco, en aviones, en lancha, en esta cosa como que uno pedalea. Hay zoológico. Digamos que hay una experiencia completa ahí de muchas cosas. Es bien chévere. Listo, personas. ¿Qué es esto? En personas pusimos como una agencia de... ¿De agencia modelo? De, sí, de modelaje, si no estoy mal. Sí, modelos y talentos. Modelos y talentos. Entonces, pues pusimos que es una empresa que se dedica a comercializar con
pues lo que viene siendo artistas o futbolistas o abogados o modelos, no sé, ah, DJs. Bueno, podría funcionar, aunque bueno, persona es como más puntual, una modelo en especial de una agencia. Ah, ok. O sea, ok. Propiedades, pusiste acá bonos. ¿Bonos como cuáles? Pues pusimos, o sea, mira lo que yo puse, digamos, puse que pues son propiedades intangibles y que digamos en el mundo inmobiliario puede ser como las escrituras y eso, ¿sí? Y en el mundo económico, pues las acciones y los bonos de las empresas. No sé si esté mal o bien. Sí, era ponerlo como puntual, por ejemplo, acciones de Copetrol. Ok. Sí, de hecho, ahora que me pongo a ver en todo lo hice menos en ese sí, como que solo escribí ya. Listo. ¿Qué más tienes por ahí? Organizaciones. Organizaciones. Espérate. A ver, mi compañero me puede ayudar en esta. No sé si William está ahí. William. ¿Me escuchan bien, profe? Sí, un SOS este muchacho. Bueno, profe, en estas organizaciones, pues lo que nosotros entendimos sí fue, digamos, que también estaba ahí en la lectura, por ejemplo, digamos, como una red de supermercados, algo así, ¿sabes? Entonces, pues digamos, en este ejemplo, entonces, pues digamos, como que pusimos que, pues algo muy importante es la imagen, que sea favorable, que sea pues bien recibida por los consumidores, que pues el consumidor cuando escuche esa marca o esto, pues tenga un concepto bueno. Un ejemplo de una empresa que tenga buena imagen en el público, por ejemplo. Y pues digamos, no sé, acá, pues no sé, de pronto acá en Colombia, pues digamos, un supermercado, pues de pronto como que, no sé, Carulla o Éxito, algo así, como que digamos, si uno dice que compró algo ahí, pues de pronto la gente lo asimila que es bueno, ¿sí? O de pronto con subsidios o farma todo, en cosas de farmacias, de belleza, todo eso, la gente asimila que es algo, un producto bueno. Eso, entonces ahí lo que hay que colocar es el ejemplo concreto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y mirar cuáles son los principios. Entonces voy a decir que, digamos que tú pusiste el ejemplo de Carulla, entonces, ¿cómo se vende Carulla? ¿Como una empresa? ¿Como un supermercado que vende productos de primera calidad, nacionales e importados, que tanto? Ya es, eso es lo que ellos venden como empresa, porque no es que vayan a vender la empresa, ¿no? Porque eso sería... podría ser un bien, venden las instalaciones, los supermercados, las bodegas y venden el negocio. Pero entonces acá es, ¿qué es lo que ellos venden como empresa? Lo que proyectan hacia afuera, en sus clientes externos e internos, ¿ya? Entonces ahí hay que colocar algo así, un ejemplo puntual. Listo, ideas. ¿Qué se vende como ideas? Ideas. Bueno, profe, pues nosotros esta lo entendimos, pues es como, o sea, digamos, como la idea de un negocio, pero, o sea, solo la idea. Solo la idea. Sin. Por ejemplo. Sí, está, o sea, entonces como que digamos también ahí. Entonces, por ejemplo, digamos, pues también, no sé, en una. Dar cuando hacen como esas, las ideas, cuando hacen para hacer estrategias, para de pronto nuevos productos, pero pues todo en ideas. Entonces, pues sería como vender la idea. Ajá. Y ya la persona la podría materializar. ¿Sí me entiendes? O sea, ahí lo que sería como más, ¿cómo se dice? Como, o sea, como lo que piensan, pensar, es las ideas, sí, las ideas, estrategias. Tal. Bueno, digamos que eso se podría comercializar, por ejemplo, en una plataforma de estas donde uno coloca su idea de negocio y pide una financiación, que no me acuerdo qué plataforma, bueno, hay varias, donde tú explicas tu idea y miras a ver quién se te anota y te va invirtiendo, que es como fintech, que le llaman a eso, que recogen recursos. Eso sería una forma de vender ideas, pero entonces había que colocar sí, algo puntual. Entonces, bueno. No, digamos, entonces, ¿una plataforma donde que haga eso? Sí, por ejemplo, donde tú vendas tu idea. Entonces, una idea de negocio que se vende a través de la plataforma tal. O sea, un ejemplo concreto. Hay muchas ideas. Por ejemplo, hay ideas gubernamentales.
que se venden, sobre todo lo que uno ve, por ejemplo, en televisión, se ve mucho eso, en televisión nacional, donde el gobierno empieza a mover muchas ideas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la idea del emprendimiento, como tú la mencionaste ahí, ellos tienen muchos programas en el gobierno donde empiezan a impulsar esa idea de que la persona tiene que, en vez de estar buscando un negocio, debe utilizar sus potencialidades y montar empresa, por ejemplo. La idea de que lo que yo les decía, no sé, escoge tu futuro, decide, como hoy que vi, ah, bueno, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven los correos institucionales, hoy llegó uno allí que yo decía, ay, me dio risa porque yo no soy el público objetivo de ellos, pero bueno, me llegó y decía como algo para ustedes, como que no dejes que el futuro escoja por ti, y era una campaña de, para, ¿cómo se llama? Como para regulación de la salud reproductiva. Yo aquí les digo cómo era que se llamaba eso, no sé si la vieron hoy. Esta es una campaña que está Comunicación Institucional, no usted la Eucaristía, Seguridad Estudiantil, Ernesto Díaz, fue ayer o hoy que lo vi. Entonces, esa también es un tipo de, se está vendiendo una idea. Esta información importante, felicitaciones, cumpleaños. Ah, mira, se llama así, yo decido mi futuro para ustedes. Entonces dice así, yo decido mi futuro y yo, Entonces dice, día 9 de agosto, o sea, hoy a las 11 de la mañana, enfermera de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva. Esa es una idea en el que tú te vas a empoderar y vas a decidir sobre tu futuro, tu propio futuro, y vas a escoger un método de ¿cómo se llama esto? Ahora se me olvidó. De prevención, de promoción y prevención, bueno, para uno controlar su reproducción, ¿no? Esa es una idea que están vendiendo, porque hay que venden, digamos que la universidad, para que se pone a hacer todos esos avisos, y ellos están vendiendo que usted va a escoger su futuro y va a tomar decisiones acerca de si va a tener hijos o no va a tener hijos, y si no lo quiere tener, pues debe cuidarse. Por ejemplo, o de conduce, si vas con tus amigos de rumba, cede las llaves, coge un taxi, cosas así, eso es ideas. Y lugares, ¿cuáles escogiste de lugares? De lugares pusimos a Bogotá, profe. Digamos que pusimos que pues compite contra otras ciudades, digamos, en cuanto al turismo, digamos también para poner las fábricas, las oficinas de las empresas también, todo eso, como que sí, eso, básicamente. Un lugar con muchas empresas, con un mercado grande, donde cualquier inversionista se puede establecer, o el que quiera venir a turistear puede hacer turismo, conocer museos, bueno, todo eso, ¿no? Y esta es la información en la DIAN, ese sí está bien, está súper específico y es. Digamos, pues pusimos que pues se dedica digamos, a adquirir la información, ¿no? De los diferentes sectores económicos. Entonces, pues básicamente eso es lo que hace la DIAN, ¿no? Que Eso encuestas, que es. bla, y eso. Y eso es lo que ellos venden. O en este caso, como es una entidad, es un ente público, pues tiene que dejar esa información a disposición de todas las personas que quieran consultarlo. Pero eso es lo que mueve, información. Miren que todos venden una cosa diferente. ¿Listo? Bueno. Bueno, Listo, por profe. ahí. Ahí toca ver es como especificarlo un poquito más. Yo no sé si quieran pulirlo, para poderlo calificar. Sería bueno. Listo, profe. Listo, sí, señora. Fernando, ¿eh? Hola, profe. Fernando. Sí, profe. Ahora sí, ya, es que no me cambiaba el nombre y no está tan raro. Listo. Entonces es el mío, profe, pues el que realicé. Sí, muestra. Ah, bienes. Bueno, ¿y bienes como cuál puntualmente? Pues no, realmente pues ahí sí puede ser cualquiera porque decía productos o artículos que ofrecen las diferentes empresas. Pues no puse ninguno En en especial. particular, Ajá. pero pues decía pues ahí en la imagen pues puede ser cualquier producto de los que pues están, se ve, represente, pues los puedes ver. Sí. Bueno, pero entonces yo quería uno en especial y que tú me hablaras de ese producto, cualquiera. Ah, ok.
Pues digamos en la imagen, pues puedes ver que es más prácticamente son los productos pues del baño, de aseo. Sí. Digamos, está el jabón, pues prácticamente son todos los artículos que debe tener, pues el baño, champú, jabón, el jabón de manos, las toallas y demás cosas. Bien, listo. Después viene, me salté, esto fue de propiedades. Propiedades, pues está Tesla, que es, puse acciones, pues digamos la acción de Tesla es uh-huh. una propiedad. Sí. Pues es como pues lo que se puede comercializar, comprar acciones de Tesla o vender acciones de Tesla. Sí, bien, eso está bien. Información. En información, pues había visto que era como bases de datos que manejan información, universidades. Uh-huh. Iba a poner pues la información del DANE, una imagen del DANE, pero pues fue esa, pues que me hablaba más como, pues como da la ilusión de la imagen. Por ejemplo, la unidad de mercadeo de la universidad tiene que manejar unas bases de datos de interesados, de estudiantes activos, de estudiantes que de pronto han suspendido su desarrollo académico, de egresados. Son unas bases de datos que normalmente, bueno, y de muchas otras cosas, pero de estudiantes son esas las que maneja la universidad. Ok, eventos. Profe, en eventos puse pues un pequeño video. De la Copa Mundo del 2018, inauguración de Rusia 2018. ¿Eso es un evento? Entonces estuvo bueno. Oye, ¿y el otro año es que vamos a dónde es que es el mundial? Qatar, profe. En Qatar, profe. En Qatar, si es que vamos, ¿no? Porque, bueno, yo espero que vamos. Gracias por la confianza, profe. Pero es que Colombia todo lo deja para último y uno, uy, Dios mío, sufra en el último puntico. Bueno. Pues ese fue en el que puse ahí. Listo. En personas, pues puse a James Rodríguez porque él, pues es una marca. Él, sí. Aparte de ser futbolista, pues representa una marca que es la de James Rodríguez. Sí. Y pues mueve muchas masas. Aparte de él, es prácticamente los equipos lo compran o pues lo adquieren, es por las masas que mueve personas. Entonces, pues prácticamente pues es una figura y es una marca personal que tiene James. Sí, y él vende pues unas cosas, ¿no? El deportista, sí. que últimamente no lo ha ido tan bien, pero bueno, pero digamos que él vende es como el deporte. Igualmente la publicidad de James, pues me imagino que eso también pues vale y genera varios, pues segura de parte de eso. En experiencias, pues también tengo otro pequeño video que es de desde el restaurante El Cielo. Sí. En donde muestra la pues gastronomía molecular, en donde pues va genera una experiencia a los comensales. Esa yo vi esa noticia, pero molecular era en qué sentido, ya no me acuerdo. En la forma de cómo realizan los platos. ¿Los platos? Es decir, durante ahí, digamos, está mostrando cómo hacen platos al vacío y van generando experiencias. Por ejemplo, acá. O sea, es como con principios químicos y bueno. Entonces... Exacto. Y pues le genera como una experiencia a los comensales, profe. Sí. Ideas. En ideas, pues busqué un video en donde es un pitch, es cómo vender una idea en un minuto. Pues lo hago referencia a, pues en el video, pues muestran como los pasos a pasos para vender una idea en un minuto. Y yo lo que digo, que esto hace referencia más que todo como, pues al programa que existía, el de los, ¿cómo se llamaba? El de México, el de los, pues alquilaban las personas y venden una idea y la compran. Ah, como una especie de charla. Exactamente, pues yo lo visualicé así, que es como venderle una idea a cualquier persona y que se la compren, ¿no? Vender una idea de negocio.
Bueno, podría ser una idea de negocio como tal. Tairona. Pues en el video le explican 4 pasos para presentar una buena idea de negocio. Una buena idea de negocio. Tairona es mi sitio preferido, creo. Uy, me parece tan bonito. Hice como 3 años. Ah, sí, en lugares y puse fue a Tairona, pues al Parque Nacional de Tairona. Pues creo que es un lugar en donde pues uno encuentra de todo y pues compite con las demás playas que existen pues a nivel nacional, ¿no? Y es un sitio turístico en donde pues llegan muchas personas, muchas, muchas personas y pues genera esto, un comercio de este lugar. Pues aparte de los lugares, pues también pues fomenta la atracción turística y pues fomenta el parque, ¿no? De ingresos hacia el parque. Sí, ese es Cabo San Juan. Profe, y en servicios ahí sí puse pues prácticamente pues lo que más se consume en internet, pues que los que consumimos pues en esta época, pues en este momento, pues que me imagino que cualquier servicio puede ser plataformas digitales, cualquier creador de contenido pues utiliza estos servicios, YouTube, Twitter, correo electrónico, pues el call center y demás pues interacciones. Sí. Son servicios que se generan. En organizaciones, pues un ejemplo que pues se me hace que es muy oportuno es Amazon, que es una organización muy grande y que además se involucra en varios mercados, en varios nichos de mercados. Puede ser, como lo decía mi compañero anterior, en supermercados, adicional a eso, en supermercados también está en la parte de tecnología, en acciones. Pues Amazon es una organización muy grande y pues que siempre la apunta a generar, pues a renovar y a renovarse como una organización. Es una firma muy poderosa, ¿no? Creo que todos los productos que existen, habidos y por haber, se comercializan por allí. Exacto, ellos prácticamente pues están abarcando casi todos los nichos de mercado y le apuntan a eso, a estar presentes en todos los mercados. Bien, esto completo, estuvo más en un ejemplo concreto, eso es lo que yo quería. Y eso era todo, profe. Listo, ¿qué más me quiere presentar? Yo, profe. Muéstrame. Hay un poquito de tiempo. Bien, bienes. Este electrodoméstico, eso es una air fryer de Oster, me imagino. Sí, ahí lo ven perfecto, ¿sí, profe? Sí. Profe, yo pues escogí este producto que me pareció impresionante que último, o sea, desde que arrancó la pandemia, muchas personas están adquiriendo esto por su practicidad y ya que también ayuda pues a la salud. Entonces, según la revista Forbes, una publicación que ellos realizaron, fueron uno de los productos más vendidos durante la pandemia. Entonces, lo que busca pues obviamente hoy en día el consumismo es que también nos cuidemos en la salud y por eso sacan productos como este tipo, la freidora de aire. Bien. Los servicios, yo en servicios coloqué a Merkeo, profe. Esta aplicación yo creo que es muy práctica para personas que no tienen, que tienen poco tiempo y que no pueden salir, digamos, a mercar o que obviamente pues debido a la pandemia pues les tocó reducir esas salidas al supermercado y lo que hacen es pedir pues digamos que los productos pues de la canasta familiar. Una de las ventajas que tiene esta aplicación es que ofrece muchos productos, variedad de productos. Adicional a eso, hacen descuentos. Entonces digamos que es muy llamativo para muchas personas. Entonces aquí en una publicación pues que encontré decía la oferta, la facilidad con que se realizan las compras, la experiencia única y su permanente mirada hacia el futuro hacen que los usuarios siempre quieran regresar. Además de eso, digamos que también como ellos entregan los productos, pues me parece muy bueno. No sé si alguien pues haya tenido así como
pues como inconsistencias al momento de entregarlos, pero pues digamos que las cosas que yo he pedido han sido muy buenas. Y pues digamos que si hay un producto que no, pues digamos que hubo error en los productos, uno puede hacer el cambio y pues ellos lo realizan. Sí, de verdad, es bueno. En eventos, yo coloqué pues los Juegos Olímpicos de este año, Tokio 2020, pero pues que los transmitieron este año. Este evento deportivo, pues como lo coloqué acá, es una combinación entre lo cultural y lo tecnológico, y es el evento deportivo pues obviamente a nivel mundial que recauda pues debido a su publicidad y debido al... como a la atracción que tienen, pues digamos que por los distintos deportes las personas, pues obviamente ellos ven estos juegos y hace que pues obviamente sea un evento donde se recaude mucho dinero gracias a esa parte, a los televidentes y demás. En experiencias, coloqué el Museo de Cera de Madame Tussauds, no sé si lo conozcan. Tussauds, sí. Digamos que este museo ofrece una experiencia pues única con todos los artistas de gama mundial y digamos que es un museo que ofrece una experiencia como un viaje a través de la historia y la fama y se reviven pues momentos importantes. Y pues digamos que estos museos están en varios lugares, uno de ellos es en Nueva York. No, ya está. Para tomarse la fotico con el que ya murió, o el que nunca uno va a conocer. Pero sí. Y de hecho que son los artistas que son realmente, que como si fueran reales, así como lo mostré aquí en la imagen. En lugares, yo coloqué el Times Square. El Times Square es un lugar que obviamente tiene mucha publicidad, mucho marketing. Allí podemos encontrar la publicidad de marcas muy importantes, además que es un sitio que ni siquiera pues cobran para entrar, pero digamos que sí se benefician las como las tiendas que hay alrededor, sí. Porque pues obviamente las personas pues van a estar ahí, van a querer entrar a las tiendas a mirar, porque de hecho hay un Disney, hay tiendas de juegos, hay tiendas hasta M&M's, o sea, son tiendas que están ahí cercanas y obviamente pues la gente se interesa y uno los beneficia a ellos y pues es un lugar emblemático. Sí. En personas yo coloqué a Yokoi Kenji, este orador motivacional. Digamos que ellos, pues él lo que hace es la comparación entre la cultura colombiana y la japonesa, ¿no? Entonces, pues, digamos que él muestra que nosotros también tenemos cualidades de las cuales podemos salir adelante gracias a nuestra disciplina, y digamos que lo que hace es inspirar a muchas personas. Entonces, digamos que gracias a eso, a lo que él hace, a lo que él dice, o como su ejemplo también de vida, entonces, digamos, motiva a muchas personas, obviamente de eso recauda dinero, y pues, gracias a su publicidad, a su marketing, pues es una persona importante, pues se puede decir que a nivel pues Latinoamérica podríamos decir. Sí. Bueno, profe, pues estas las dejo de últimas. Bueno, en organizaciones yo coloqué Alpina. ¿Sí? Ya que Alpina digamos que usa una estrategia de marketing muy profunda, no sé cómo decirlo, porque ellos digamos que obviamente tienen mucha publicidad, atraen a muchos clientes y digamos que lo que atraen es gracias a la variedad de todos sus productos, porque ellos lanzan para diabéticos, lanzan para personas fit, para niños, para digamos que personas de cualquier rango de edad, también hasta socioeconómico. Entonces digamos que es una empresa que siento que esa estrategia de marketing la tiene muy arraigada, o sea, ellos son, para mí son los duros. Y tienen un producto de muy buena calidad y lo que tú sí dices, va para muchos nichos de mercado. Y además, o sea, y en todos, o sea, que eso, de todo lo que uno pueda imaginar, aparte las tiendas que ellos también tienen, por ejemplo, esa de Sopoque es delicioso ir a comer un fin de semana, ¿sí? Sí. En propiedades, profe,
Pues en esta sí yo dudé, pero bueno, pues no sé, yo coloqué Constructora Bolívar. Últimamente, pues digamos que obviamente, y no sé si han escuchado que después de, o como que en el tiempo de la pandemia, las propiedades empezaron a coger como mucho auge, como empezaron a prestar esos subsidios BIS de vivienda para personas pues que digamos que no superan ciertos salarios mínimos, y bueno, digamos que eso también es una ayuda, y estas constructoras lo que han hecho es lanzar proyectos de vivienda que permitan ser asequibles a muchas personas que digamos que no tienen como la capacidad económica de endeudarse, y pues ellos también lo que hacen es hacer como esas alianzas con muchos bancos y ayudarles a las personas que quieren comprar su proyecto de vivienda. Lo que están haciendo ellos es que, y pues creo que muchas constructoras, pues en este ejemplo me basé en esta constructora, pero muchas constructoras lo que están haciendo es, debido a la pandemia, digamos que sus estrategias más que todo en internet, en medios electrónicos, y es allí donde ellos muestran como su portafolio de los proyectos. Entonces digamos que eso también ha sido que a través de la tecnología ellos logren una optimización en los procesos y digamos que los tiempos de respuesta sean muy, muy cortos, por decirlo de alguna manera. Bueno, los tiempos de respuesta no son tan buenos porque yo compré un proyecto con ellos. Pero bueno, tú no sabes. Se demora, pues. Uy, Dios mío. Eso no a mí me responde. Sí, o sea, es que eso es como relativo. A mí me respondieron, en una sí me respondieron rápido, pero pues no me sirvió, y en otra sí fue como más demorado el proceso. Pero ese de propiedades, recuerda que hace alusión a bonos, títulos, valor, ¿no? La escritura. Pero también decía infraestructura, ¿no? Yo mire, yo no sé, vi mal de pronto. Es que por eso tenía como la duda, profe, yo tenía la duda en las últimas de información, si no coloqué, porque la verdad, profe, yo dije, pero no sé qué colocar. Ideas. Bueno, profe, en ideas yo coloqué el emprendimiento de una amiga. Pues digamos que a ella pues le surgió una idea con respecto a la sublimación. Entonces ella innovó, pues digamos que en la parte de cómo estampar. Obviamente, pues digamos que eso no es lo único que hay en el mundo, pero digamos que la parte, las ideas para ella estampar fueron innovadoras, y digamos que en el mercado, ahorita digamos que se está consumiendo mucho. Ella únicamente está por Instagram es que lanzó este producto, y gracias a esta red social pudo incrementar pues digamos que sus ventas, y también por la calidad del producto. Entonces yo considero que esta es una idea que ayudó, pero no sé si esté bien pues el ejemplo. ¿Y concluye su sublimación, que viene siendo? Cuando hablas de son estampados que se realizan en distintas prendas. Ajá. Pero entonces digamos que son ideas. Ella lo hace mediante Photoshop, y son ideas que a ella le, digamos que se basa en una imagen, pero digamos que ella le agrega cosas, y eso pasa a estamparlo a camisetas. Entonces digamos que el estilo de ella es como casual. Entonces digamos que ella muestra que uno puede vestir prendas informales también de manera casual. Entonces digamos que eso también es como un plus. Son muy básicas, son camisetas básicas, pero entonces digamos que ella le pone su toque. Ajá, o sea que está bueno, pero entonces tendría que ser como una idea, no sé, por ejemplo, que ella vendiera ideas de, porque acá dice que emociones, sentimientos, gustos, emociones y demás. Bueno, sí. Digamos que es una idea de negocio. Sí. Es una idea de negocio, pero como idea tendría que tener, ser como vender algo como idea, solo es la idea. Ah, ok. Solo, o sea, como idea. Por ejemplo, no sé, que ella vendiera a través de esto. Pero es que ya estaría vendiendo siempre la camiseta. Como que ella quisiera promover una campaña. Voy a decir que un político quiere vender la campaña de que, no sé, que nos tenemos que amar los unos a los otros como hermanos. Entonces ellos regalaran las camisetas y las camisetas tuvieran esa idea. O sea, no sé, mensaje de,
ama a tu prójimo. Digamos que ella, pues así como por temporadas, cuando estuvimos con el tema del paro, ella lanzó una camiseta en donde aparecía el mapa de Colombia. Ajá. Como con un corazoncito, sí, como el sentimiento de hacia la patria, como amor hacia la patria. Ajá, bueno, mover ese tipo de ideas. Pero entonces sí. no vendería esa camiseta. Si ves, venderías la idea. La idea, ah, ok, listo, profe. La idea. Entonces, la idea, más que todo idea, ¿sí? Sí, la idea, porque esa sería la camiseta, es un bien tangible. Ok, listo. Entonces, aquí es vender la idea de algo. O sea, no está nada, no hay nada físico ahí como ni servicio relacionado, sino la idea como tal. Pero bueno, lo que pasa es que algunos de estos son, o sea, producto y bien y servicio no los hace súper fácil, ¿no? Sí. Pero lo otro sí es más, ya hay que pensarlo más. Son sí, más complejos. Es verdad. Son más complejos. Pero bien, lo importante es eso, que uno empiece a luchar con el ejemplo, es que uno se da cuenta que no ha comprendido bien la idea. Entonces, ¿alguien más quiera mostrar? Ahí más o menos, ven cómo a mí me gustan las. Yo, profe. Dale, ¿qué más? Y voy a dar una cosa acá. Esto, y así. Me avisas, profe. Y ya. Bueno, profe, pues esto se desordenó porque empecé como los primeros fueron eventos y bienes, pero bueno. Empecé con información. En información puse una organización de un. Empezó siendo un emprendedor español, ahora es un empresario, ¿sí? El cual fundó Emprende Aprendiendo. Ya varias veces he escuchado de él. Se llama Hoyer y lo que hace es brinda el conocimiento para los nuevos emprendedores. Entonces, ¿sí? En este está compuesto por cursos, también tiene como un podría llamarse subcurso dentro de Emprende Aprendiendo que se llama Silex. Silex lo que hace es que te brinda libros de manera mensual, entonces te llegan 6 libros al mes y pueden llegar como audiolibros, como libros físicos, eso depende como el cliente lo pida. Entonces me parece un gran emprendimiento. En organizaciones puse Aldeas Infantiles SOS, pues atienden a niños y niñas que fueron vulnerados de alguna manera. La mayoría son por abusos sexuales, entonces estas organizaciones lo que hacen es recaudar fondos para poder tener un futuro para ellos, ¿sí? Entonces, ya sea con su estudio, ya sea con su universidad, entonces pues me pareció prudente ponerlos. Sí, en propiedades, en propiedades, no sé, profe, aquí me confundiste con lo de mi compañero porque... Acá estoy buscando. Propiedades, sí. Les voy a leer. No me quedo con la duda. Las propiedades son derechos de propiedad intangible, o sea, no se pueden tocar, ya sea para propiedades reales, bienes raíces, o para propiedades financieras, acciones y bonos. Entonces son propiedades, las propiedades son derechos de propiedad, son papel, intangible, se compran y se venden, y estos intercambios requieren marketing. Los agentes de bienes raíces trabajan para propietarios o vendedores de propiedades o compran. Pero si es bienes raíces. Sí, profe, porque dice bienes inmuebles residenciales o comerciales. Yo por eso coloqué eso. Ah, claro, profe, eso está muy bien. Se compran y se venden, y estos intercambios requieren marketing. Los agentes de bienes trabajan para propietarios o vendedores de propiedades. Ah, entonces sí. Compran y venden bienes inmuebles residenciales a comerciales. Las empresas de inversiones y los bancos comercializan valores tanto a inversionistas individuales como instituciones. Obviamente va ligado a una propiedad, ¿no? Pero digamos que es el intangible. Pero entonces sí. O sea, no es como que vendo mi casita, sino es como un no sé, un vender alguien que está en medio del dueño al cliente, ¿sí? ¿Podría ajá. Pues bueno, profe, yo puse a una persona que se dedica a eso, que curiosamente se volvió muy famoso por ello, el cual le dicen Coreano Vlogs, y él empezó como tal, es brindando su portafolio por medio de YouTube, entonces pues me tocó un poquito el video,
lo que hace es mostrar la casa. Sí. Empieza a mostrar la casa por todo lado. Son casas sumamente costosas, muy, muy, muy costosas. Entonces son mansiones prácticamente. Entonces él lo que hace es muestra la casa y todo eso, y se volvió famoso. Ahorita ya es un empresario súper grande y tras del hecho es youtuber. Entonces, bueno, pues eso. Dinero en lugar, por todo lado. Sí. En lugares puse, iba a poner a Colombia, que, pero no sé si todavía tienen ese eslogan de el riesgo es que te quieras quedar. Es que no sé, sí, si lo vimos en esta clase. Entonces, bueno, puse a Noruega, que ahorita está en auge su popularidad, ya que fue aplaudido por la ONU, ya que en el índice de desarrollo humano ocupa el primer lugar a nivel mundial. Entonces, pues ahorita es como el mejor lugar para vivir, según la ONU y según ellos. Sí. En personas puse a Elon Musk, el CEO, arquitecto, productor, bueno, hace de todo ese tipo. Y lo puse porque hace por ahí 5 meses, empezó con lo de ir al espacio, de ya tener su propia nave, como si fuera un taxi. Entonces él se empezó a mover una imagen de él como si fuese el Iron Man de la vida real, el Tony Stark. Entonces tiene una imagen, no es distinta a los empresarios, ya sea como Jeff Bezos, es muy diferente. O sea, es como que entra muy fácil con los jóvenes, las personas le creen cualquier cosa. Entonces, con respecto a eso, me acuerdo, estábamos hablando ayer de él prácticamente, y decíamos que Elon Musk puede escribir en Twitter Bitcoin y ya Bitcoin se sube. O sea, tiene una influencia muy, 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 muy grande en el mercado. Bueno, experiencias. En experiencias puse un restaurante que hay en Ibiza, se llama Sublimotion. De pronto conocen al chef, se llama Paco Roncero, es el dueño. Actualmente es el restaurante más caro del mundo. Y Sublimotion lo que hace es combinar buena comida. Él fue uno de los precursores ay, se me olvidó lo que dijo mi compañero de la comida molecular. Sí, entonces en Sublimotion lo que hace es sumamente limitado la mesa, si no estoy mal creo que es una, y lo que hacen es combinan tecnología, realidad virtual, y la verdad ofrecen una experiencia única. Entonces aquí voy a poner un pedacito. Vamos a ver cómo es eso. Entonces en este restaurante también llega un punto que les ponen realidad virtual. Entonces tú en esa realidad virtual ves como alguien te está pasando una cuchara, pero mientras pasa eso hay una persona encargada de esa cuchara pasándotela para que de verdad te sientas que estás en otro mundo. Entonces te ofrecen una experiencia única, más que pues también la comida debe ser exquisita. Como servicios, vi que en el artículo mencionaban a ya sea abogados, ya sea consultores jurídicos, consultores de financieros. Entonces yo pues busqué al más importante de Colombia, que es el Abelardo de la Espriella Layers. Bueno, no recuerdo bien cómo es la firma. Y me llamó la atención la frase que usan, que es: creemos que no hay causas perdidas, hay batallas pequeñas. Sí. Entonces él lo que quiere es abordar todo, ya sea la batalla más pequeña, no hay batalla perdida, ellos la luchan hasta el final. Entonces tienen un marketing muy, muy, muy extenso. En bienes puse la Family Hub, que es la nevera inteligente, que está conectada por el Wi-Fi, está conectada, tiene cámaras por dentro, te dice cuánto va a durar tu comida, si se va a descomponer o no. Bueno, tiene muchas cosas. Y en eventos también me fui casi por el lado de mi compañero Piña, porque también puse pues el evento más grande, ya sea en conciertos, que te ofrece, es un evento muy grande, pero también te ofrece una experiencia. Es un festival, se llama Mysteryland, esto sucede en Ámsterdam. Entonces pues te ofrece distintas maneras de,
de escuchar las canciones, de escuchar la música. Ya no es el típico festival donde se acumula la gente, ya son espacios un poco más reducidos, que con juego de luces, humos, pues te ofrecen otro tipo de experiencia. Y creo que eso ya es todo, profe. Sí. Bueno, muy bien, bueno. Ahí vamos viendo como que viene siendo cada cosa, ¿no? Listo, por ahí, bien. Entonces ya vamos viendo cómo es que me gustan las cosas. Estuvo bien chévere. Listo, por este lado. Bueno, entonces quería mostrarles el tema de hoy. Así, compartirles pantalla. Tengo más cosas abiertas que Dios mío. Esto. Entonces vamos a hablar. Gerencia de marketing. Voy a ampliarlo por acá. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con estrategia y planes de marketing. Va a ser algo como cortico, más bien. Entonces, y a recordar algunos conceptos que están alrededor de la estrategia, ¿no? Bueno, entonces, ¿sí recuerdan el concepto de cadena de valor de Porter, verdad? Cadena de valor. ¿Sí? ¿La vieron o no la vieron? Pues si no, ¿para qué les pregunto? Cadena de valor Porter. Profe, me suena, puede que sí. Pero es... ¿Puede que sí? ¿Por ahí? Él tiene dos conceptos. Uno es el de cadena de valor y el otro es, ay señor, las fuerzas competitivas. Se me estaba olvidando. Cadena de valor, fuerzas competitivas. Entonces, bueno, como no saben ni por qué les pregunto, por qué es importante el concepto, pero entonces guarden ahí esa pregunta y miremos qué es esto. Entonces, creo que está acá en la siguiente diapositiva. Miren, no sé si han visto este esquema y así se les refresca un poco más la memoria. ¿Sí han visto este esquema en otra clase? Por lo general lo ven en planeación estratégica. Creo que lo ven. Sí, planeación estratégica. Este es bastante usual. ¿No han visto este esquema nunca? ¿Seguro? ¿No? ¿No le suena? No, pero pues sí, lo acabo. No, profe, no, la verdad. ¿Este no? Bueno, entonces, vamos a explicarlo. No, profe, yo tampoco. Voy a explicarlo de cuando yo dictaba planeación estratégica. Bueno, entonces aquí que nosotros revisamos la empresa, ¿no? Aquí están todas las actividades, y yo, mira, son las acciones, las actividades que se van a cabo en la empresa. Entonces ellos desglosan las actividades en dos tipos. Una que son actividades primarias y es donde hay que concentrar más como el análisis. Entonces miran la parte logística, la parte de producción, cómo son las acciones que se llevan a cabo en la logística externa, porque hay una parte que es como el flujo del proceso del producto, bueno, la materia prima, producto terminado entra a la empresa, y otra es la logística externa, que es como la distribución del producto. Miran otras actividades primarias como son la comercialización y bueno, el marketing en general y el servicio postventa. Digamos que esto produce un grado de valor, ¿no? Digamos que son las actividades centrales, pero hay otras actividades que también son importantes y también apoyan las acciones que se llevan a cabo en la empresa. Digamos que la suma de las unas y las otras hacen que la empresa sea competitiva y agregue valor, más valor al cliente. Entonces tenemos la infraestructura de la empresa, el recurso humano, que es bueno, el hombre que pone su fuerza al servicio de la organización, la tecnología y lo que es el aprovisionamiento. ¿Listo? Que ahí es donde tenemos como todas las materias primas. Bueno, todos los recursos, de hecho, aquí vienen ingresando. Esas son las actividades de apoyo. Entonces, ahora nos devolvemos por acá. Entonces, acá dice cadena de valor, herramienta para identificar varias maneras de crear más valor para el cliente. Entonces, ¿qué hace con ese esquema? Él empieza a analizar Porter cada una, cómo le aporta valor a cada acción que se va realizando en la empresa, cómo le aporta valor al cliente y cómo se puede mejorar para aportarle mayor valor al cliente. Entonces puede ser que él revise y diga, bueno, acá en la producción, bueno, ¿qué pasa si nosotros
no sé, nos demoramos más tiempo en el proceso de producción y no cumplimos tiempos de producción. Bueno, puede ser que cuando venga el señor del camión por unidades para despacharlo a punto de venta, entonces se lleven menos cantidad que la que deberían, que la que estén demandando los clientes. Entonces empiezan a identificar cada una de estas lo que hace, lo que le aporta de valor al cliente. Todas esas le aportan valor al cliente en mayor o menor medida, pero todas, digamos que todo lo que se hace en la empresa, por eso yo no sé si me han escuchado decir en alguna clase que todas las personas que trabajan en la empresa son importantes, porque de alguna manera la señora de los tintos hace que todo el mundo esté funcionando correctamente para sacar una idea de negocio, o para estar controlando el personal de marketing, que es el que vende en los puntos de venta, por decir algo. O sea, todo el mundo es importante en la organización y aporta algo para ofrecer ese valor al cliente. Todos son importantes. Entonces, bueno, actividades llevadas a cabo para diseñar segmentación, direccionamiento al mercado meta y posicionamiento, en el caso de mercadeo, ¿no? Actividades, lo que tiene que ver con diseño y todo esto. Las actividades de producir, entonces, proveen las 4 P's, ¿listo? De alguna manera ellos están sacando producto, ese producto tiene un precio, esa promoción da a conocer el producto, y la plaza es donde después sale y se lleva el producto a punto de venta. Comercializar, entregar y apoyar al producto. Digamos que todo eso veámoslo como una, como si lo quieren ver también así, que es, no sé si esta aparece acá, no se me viene una imagen, pero de cuando dictaba clases de almacenamiento. Esta es la organización, ¿no? Esta es la organización, lo que ocurre en la organización, pero si ustedes miran un punto atrás sería los proveedores, ¿no? Los proveedores están acá y le aportan también al proceso. Si ellos traen una materia prima de calidad, a tiempo traen su materia prima, por decir algo. Acá se hace todo lo que se debe hacer a tiempo. El distribuidor, que son, no sé, que tenga los camiones, está tercerizado. La persona llega a tiempo, transporta la mercancía de manera adecuada, de tal manera que llegue el producto en buen estado al punto de venta. Todo esto le están aportando valor al cliente. Y el último punto del eslabón sería el cliente, que es también así como lo ven en la cadena de valor de Porter. Entonces, mire, entonces vuelvo y lanzo la pregunta, ¿por qué es importante el concepto de la cadena de valor para el marketing? Porque esto es un proceso, es un concepto de planeación estratégica, si acaso de producción, pero no tiene que ver, digamos, esto así como tal directamente con marketing. ¿Dónde está la importancia de este concepto para el marketing? ¿Quién me responde? Y lo último que les dije, por ahí está la cosa. Por ahí está la cuestión, ¿no? Pues profe, ahí habla de todo lo que se necesita para hacer una estrategia de marketing, porque una segmentación, saber a quién se le va a dirigir el producto. Me imagino que irá por ahí. Sí, y cada unidad está aportando lo que estábamos hablando ahorita en el diagrama. Cada unidad, a ver por acá, ok. Cada unidad dentro de la organización, ya sea como actividad primaria o las que son de apoyo, están aportando algo para que ese producto llegue en las condiciones que es, tal como el cliente lo quiere, a tiempo, bueno, todo esto. Esto es lo que ocurre dentro de la empresa. Si lo que les estaba diciendo de proveedores también hace parte de la cadena de valor, en esa cadena, si él hace todo lo que debe hacer, obviamente eso le va a aportar a que la producción esté bien, el producto sea de calidad porque los materiales eran de calidad, llegó a tiempo, luego la producción pudo hacer su accionar a tiempo y entregarle al distribuidor a tiempo y en buenas condiciones, y el distribuidor también hizo lo propio y entregó el producto a tiempo. Entonces, digamos que todo eso, veamos lo que, o sea, lo que quiero que
se lleven es que no solamente, a veces uno piensa que solo mercadeo es el que está encargado de entregar valor. Es lo que uno piensa, ¿no? Ah, no, porque es que como allá es donde se idean qué producto vender y allá es donde se encargan de la fuerza de venta, entonces allá es donde está el valor, ¿no? Lo que le vamos a entregar de valor al cliente es por causa de lo que, de la gestión que hace marketing, pero también producción está, logística también está allí también funcionando, servicio por venta también, toda la tecnología que hay en la organización está para eso, todos los recursos humanos están para eso, así no trabajan en marketing, puede ser un señor que se encarga de hacer los pagos a tiempo de los proveedores. El proveedor entrega tiempo porque este paga tiempo. ¿Listo? O sea, cada quien en una organización tiene una tarea que va a aportarle valor al cliente. Última, que llegue en buenas condiciones, a tiempo, el producto. Eso es como un recorder de lo que es la cadena de valor. Aquí está otro término que también es importante tenerlo en cuenta, se llama competencias centrales. Este también es de planeación estratégica. En algún momento debieron haberlo escuchado y esto es lo que tiene que ver con la ventaja competitiva. Y a nosotros nos interesa de dónde viene la ventaja competitiva. Y entonces esto es los beneficios que recibe el cliente, ya sean reales o percibidos, ¿no? Porque cliente también tiene un punto de vista acerca de las cosas, ¿no? Entonces, estas son las capacidades distintivas, también se pueden ver como las capacidades distintivas de la empresa, o sea, que lo hacen diferente de la competencia y hace que entregue más beneficios en ese producto, si lo quieren ver así, más elementos en esa oferta de valor. ¿Listo? Entonces, acá dice, bueno, las competencias centrales, ¿en qué consisten? Bueno, fuente de ventaja competitiva, aplicabilidad, entonces, bueno, en una variedad de mercados, digamos que si una empresa, para que lo entiendan un poquito, esto es rápido, en una empresa él puede tener, no sé, la virtud de manejar un tipo de producto, pero esas mismas máquinas y lo que él ha aprendido a hacer en ese sector le dan para poder aplicarlo en otro mercado, hacer de pronto otro producto si se quiere, y atender otro mercado. Voy a decir cualquier cosa. Esta es una empresa que ya aprendió a manejar, vende leche líquida, ¿listo? Y de pronto aprendiendo a manejar leche líquida por ahí, como es como adyacente, puede también pensar en leche en polvo, ajá. Y después de saltar a leche en polvo, de pronto se le ocurra que puede también aplicar eso y ya se empieza a mirar otros mercados. No, vamos a meternos también por la leche en polvo, pero fortificada, para gente que tiene de pronto, está convalecente, de alguna enfermedad, personas que tienen necesidades nutricionales especiales. Entonces empiezas tú a aplicarlo para otro tipo de mercados. Cuando hablamos de mercados, hablamos de clientes, ¿no? Mercados, porque a veces uno piensa que es el lugar, es clientes. Y tiene, bueno, difícil imitación, porque ya no es una cosa tan sencilla, sino que ya es difícil de imitar, porque tiene una tecnología, tiene un proceso bien implementado, unos ingredientes que ya han ido como testeando, de pronto le han aplicado algo de investigación y desarrollo, y entonces no cualquiera puede imitar esto, ¿no? Hay de productos a productos, hay cosas que usted, no sé, pensémonos en la persona que vende comidas rápidas en una esquina. Digamos que las comidas rápidas que vende, vende perro, vende hamburguesa y es rico, listo. Pero entonces, ¿dónde están ahí? No sé, que él pueda tener, bueno, puede ser uno, él le puede aportar unos beneficios a los clientes, sí, es rico la comida que vende, bueno. Puede aplicarlo en una gran variedad de mercados, de pronto la capacidad no le da, que esa misma tecnología que maneja lo pueda aplicar en otro, a otro grupo de personas, no sé, y difícil imitación, no. Entonces usted llega y se come un día un perro caliente de estos, mira, a ver, ah, bueno, es que el pan es como Bimbo y la salsa es como no sé qué, y le echa esto, le echa aquello, y usted llega y copia la receta y monta eso en la otra esquina. Entonces, ahí no hay competencia central. Y esto es importante porque eso son elementos que van asegurando agregarle más valor
al cliente. Y cuando hablamos de valor, no hablamos de precio, ¿no? Hablamos de más elementos que conformen la oferta, el paquete que le vamos a entregar al cliente. Le podemos entregar mucho más al cliente en esa, así sea un producto físico, le vamos a entregar cada vez más cosas en ese producto, ¿sí? Que le resulten interesantes. Venga, a ver, miro por acá cómo vamos de tiempo, que me va pasando el... A ver, como colgado, ¿no? Ahí voy. Listo, entonces vamos a hablar un poquito de... Ay, se me fue. De planeación estratégica, un poquito, pero por encima, pero como para tener en cuenta como el concepto... No alcanzo a echar para atrás. Bueno, ahí ya. Entonces tenemos planeación estratégica en las unidades de negocio. Esto de las unidades... ¿Alguien sabe qué es una unidad de negocio? Porque no es lo mismo en un producto. Esta es una unidad de negocio. ¿No? Bueno, si no me responden, ¿por qué no? Bueno, una unidad de negocio... pensemos en una empresa, ¿listo? Una empresa no es una unidad de negocio, aunque una empresa puede tener solo una unidad de negocio, pero una empresa puede tener varias unidades de negocio. Entonces pensemos en, voy a ponerle el ejemplo de, bueno, creo que no conozco sino dos unidades allí. Bueno, pero entonces pensemos en Yamaha. Voy a poner otro ejemplo. A veces me gusta el que más me gusta es el del éxito. Pero bueno, ahorita pensamos en Yamaha. Yamaha tiene una unidad de negocio que es motos. Ya me acordé de otro. Tiene una unidad de negocio que es motos, otra unidad de negocio que es la parte de instrumentos musicales, como toda esa parte electrónica. Y tiene otra que yo he visto que son como motores, por ejemplo, motores fuera de borda para lanchas y todo este cuento. Ahora sí que me acuerdo de tres. Listo, entonces estas unidades de negocio tienen diferentes formas de comportarse, porque digamos que el que compra la moto, no es el cliente como tal, el que compra la moto no es el mismo cliente que compra los motores fuera de borda. Y no es el mismo cliente el que compra los instrumentos musicales. Ahí son personas diferentes, son productos diferentes. El precio es diferente, la forma de promocionar es diferente. Y el lugar donde se comercializa es diferente. Mire que ya recorrí las 4 P's, el cliente y sus 4 P's. Entonces, eso es una unidad de negocio. O sea, yo tengo que hacer un plan de marketing para cada unidad de negocio diferente, inclusive por producto también tengo que sacar un plan de negocio diferente. Pero bueno, digamos que si tenemos, en todo caso, el plan de estratégico en un negocio es supremamente diferente. Y aquí aparecen, y no me voy a dedicar mucho acá porque esto es clase de planeación, tenemos tres fases en la planeación estratégica. Una es la planeación, que normalmente uno la llama formulación, aquí le pone planificación, pero me gusta más el término formulación, que es cuando yo voy a como a escribir ese proceso. Y aquí distinguen en que hay una planeación corporativa que va como en la más alta gerencia, después en cada una de las unidades, dependencias, digamos así para que suene más, después viene una planeación de unidad de negocio, que esto ya es lo que yo les hablaba, por ejemplo, pensemos en la unidad de negocio de Yamaha, pero la división de, bueno, el área de motocicletas, y ya yo hago una planeación estratégica por producto. Entonces yo voy a decir, no, ya no me sé las marcas de Yamaha de moto, entonces Yamaha, la YBR, yo no sé qué, había una en una época que me tocaba con moto, me gustaba esa moto. Entonces vamos a hacer sobre productos específicos, entonces la línea de Yamaha YBR, la Yamaha otra referencia, entonces manejamos planes estratégicos diferentes. Eso es, hay otra fase que es la implementación, bueno, aquí organizamos y llevamos a cabo las actividades, esta es la parte de la táctica, el hacer, y el control básicamente es, bueno, medir esos resultados, esos objetivos que nos planteamos, diagnosticamos cómo va el asunto, si lo hemos ido logrando sí o no, esos objetivos planteados, y
tomamos acciones correctivas, de mejoramiento, para cosas que no se han alcanzado. Vamos, que ese es un regordería así bastante rápido. Aquí está un concepto que me parece bastante interesante y es en relación con cómo los negocios, y esto es lo que me parece que tiene también que ver mucho con marketing, cómo los negocios van orientados no hacia el producto, porque claro, o sea, la empresa vende un producto, pero realmente nosotros tenemos que orientar hacia lo que el producto ocasiona en el cliente. Mire que cuando hablamos de mercado, hablamos de cliente. Entonces, ¿qué le está produciendo el producto al cliente? Entonces, pensarnos siempre en ese elemento nos ayuda como a dirigirnos un poco más hacia el mercado, satisfacer mejor al cliente. Ahí sí nos tenemos que dar el chance de conocerlo y ver si lo estamos satisfaciendo con el producto, ¿no? Entonces, pensar más en el cliente y un poco menos en el producto, en el cliente y lo que nuestro producto puede ocasionar. Entonces, por acá quiero que, vamos a ver por acá, por ejemplo, William. Hola, William. William. Hola, profe. Hola. Acá, profe. Listo. Entonces, mira que acá tenemos la definición de mercado. Bueno, acá tenemos acá definición de producto. Esto es lo que diría la empresa escuetamente que, a qué se dedica. Entonces, no sé, por ejemplo, me gusta este de Paramount Picture. Entonces, la empresa, ¿qué vende qué producto vende Paramount Pictures? Léeme por acá. Las películas. Eso, hacemos películas. Exacto. Pero cuando nosotros debemos buscar en marketing definirnos hacia lo que el mercado quiere y lo que el mercado está comprando no es una película. O sea, oye, estoy comprando un DVD. Eso no es lo que compra el cliente. ¿Qué compra el cliente? Y si nos definimos hacia el mercado, ¿qué es lo que compra el cliente? Entretenimiento. Entretenimiento, un rato en familia, que uno se pueda desconectar de la realidad y no pensar en X o Y o Z problemática, sino que uno llegue, se desconecta, se relaja y ve esto. Hay otro ejemplo que me parece chévere, en algún libro de esos de Kotler que me he leído, hablaba del ejemplo de que Black and Decker, cuando vendió un taladro, específicamente ese sería el producto, que escuetamente la empresa podría decir, no, pues vendemos taladro. Pero realmente lo que él vende, si lo pensamos mejor, son huecos. No vende ni el taladro ni la broca, sino que vende son huecos. Y si vamos más allá, lo que está vendiendo, digamos, una persona que se ponga a comprar ese tipo de herramientas para manipularlas él mismo, por ejemplo, que compre un taladro, compra una caladora para cortar, compra una lijadora, ¿qué se llama eso? ¿Pulidora? Bueno, algo así. Yo no me acuerdo por qué. Mi papá sí utilizaba muchas cosas, pero yo estaba muy chica. La pulidora, compra de pronto para colocar clavos, para colocar tornillos, compra todos, bueno, toda la herramientica para uno armar muebles en casa, ¿no? Entonces, ¿qué será lo que está comprando el cliente cuando compra estos kits de herramientas para manejarlos él mismo en casa? ¿Qué compra él? Realmente, o sea, pensándonos como cliente. ¿Qué compra? Yéndonos más allá, ¿no? ¿No? William, ¿qué compra? ¿Qué crees tú que motiva a la gente a comprar? Pues, profe, también puede como... ¿Qué? Como la experiencia de armarlo. De diseñar su casa, de ponerse uno a gastarle corriente a mirar diseños. Sí, exacto. Mirar diseños, papá, y me digo, uy, este es el que yo quiero armar en mi casa. Esta era la biblioteca, bueno, los entrepaños como yo me los soñaba. Venga, yo me voy a
a poner mi casa como, mejor dicho, como yo veo las imágenes en las revistas. Y uno, eso le hace ilusión. Entonces tú quieres, compras decoración para tu casa y lo vas a hacer tú mismo y mucho más económico. Porque tú traes un señor de estos a que te haga lo que tú quieras y te cobra el triple. O sea, es bien costoso. Entonces, pensémonos en eso. Siempre el marketing debe estar orientado hacia eso. Las unidades de negocio y el marketing deben estar orientados hacia lo que quiere el cliente, hacia el mercado. A ver si yo aquí ya expliqué. La idea es que las unidades de mercado, estratégicas de mercado, las UEM, no se definan en términos de producto, sino en las necesidades del cliente, en la satisfacción del cliente, lo que realmente está comprando el cliente. Entonces, por acá dicen, ¿cuáles son sus características? Negocio cuya planificación puede realizarse por separado del resto de la empresa. Y tiene que ser así, lo que hablábamos nosotros. Las motos, la planeación estratégica en marketing no se puede hacer. Las motos, la misma no puede funcionar para los instrumentos musicales, van dirigidas a mercados diferentes. Mire que también acá dice otra característica, tienen competidores diferentes. O sea, ¿cómo vamos a analizar nosotros? Hay una parte de la planeación estratégica que uno en la formulación revisa el micro y macro entorno. Entonces, uno de estos elementos son los competidores. Entonces, si vamos a hablar de competidores de Yamaha Motos, entonces vamos a hablar de, no sé, uy, Dios mío, ahora ya no me acuerdo nombres. Es que hace rato ya no me muevo en eso. Pero ¿de cuál unidad de negocio Yamaha, profe? De los... Por ejemplo, de las motos Yamaha, los competidores serían... No, pues varios, Suzuki. Suzuki, bueno, pero de motos, ¿ah? ¿Eh? Yo no, ahí sí no me acuerdo, Suzuki viene en motos. Claro. Ah, bueno, Suzuki, ¿cuál más? De motocicletas, ¿no? Sí, motocicletas. Ah, bueno, está también Honda. Honda sí, es súper reconocido. AKT, bueno, hay un montón de marcas. Y si fueran, bueno, esta sí es más especializada. Si fuera para competidores de Yamaha, pero Yamaha Instrumentos, serían otros competidores, ya no podríamos hablar de Honda, eso ya no, ya serían otro tipo de competidores. Si ven que por esto las unidades estratégicas tienen que ser tratadas diferente, inclusive si uno quiere puede hacer planeación estratégica en marketing por producto, pero por lo menos por unidad estratégica de negocio. Y esto también hace que haya gerentes, haya un gerente, no sé, financiero, de marketing, de producción, diferente para llamar a motos. Ya. Y además, profe, yo creo que el poder de la marca es muy importante porque, por ejemplo, Yamaha en cualquier unidad de negocio es impresionante. O sea, en las motos, en los instrumentos, en los motores estos de acuáticos, o sea, todo eso es calidad impresionante. Entonces, por ejemplo, tú compras una moto y, no sé, algún día vas a ir a comprar un bajo, tú dices, no, Yamaha debe ser buenísimo sin haberlo ensayado. Ah, no, sí, claro, se transporta la calidad de por la misma marca de una línea a la otra. Ya uno sabe que no va a comprar cualquier cosa. Listo, entonces por acá, entonces digamos que por eso es que uno utiliza ese concepto de unidades estratégicas de negocio. Digamos que aquí nos movemos en los planes estratégicos en varios niveles. Uno está en el que estamos hablando nosotros de formulación. De la formulación está la parte estratégica, donde nosotros vamos a mercado meta, la propuesta de valor, vamos a la diferenciación, vamos al posicionamiento. Y en la parte táctica, que es el hacer, ya la implementación es ya indicar exactamente qué es lo que tiene que ver con las 4 P's. Y creo que por acá, bueno, que ese es como el esquemita de la planeación estratégica, lo que les hablaba, misión y visión de las unidades de negocio, así tal cual como usted lo ha visto en planeación. Esto no tiene como ningún paso diferente a lo que ustedes han visto. Se hace un análisis de medio ambiente externo, miramos oportunidades y amenazas afuera de la organización, miramos cuáles son las fortalezas y debilidades
en la parte interna de la empresa, como no hay como nada nuevo, porque esto ya es de la planeación estratégica, inclusive para cualquier cosa, planeación estratégica en marketing, planeación estratégica financiera, en la parte de producción, todo esto funciona igual, y en recursos humanos. Formulación de objetivos, aquí viene la parte de la estrategia que les hablaba aquí en mercadeo, cuando nosotros hablamos de estrategia estamos hablando de segmentación, o sea, clientes, segmentación, mercado meta, diferenciación y posicionamiento son los cuatro niveles de estrategia. Que nos llevan a definirnos también como estos tres tipos de estrategias de alguna manera. Estas son como las más reconocidas estrategias, pero pues hay muchísimas caracterizaciones de estrategia. Después viene la parte de formulación de programa y esta es la táctica, el hacer. Cuando siempre hablamos de estrategia, siempre hablamos de una parte que es formulación, que es como, como la escritura de todo lo que nos estamos planteando en la táctica, ya estamos hablando de la parte operativa, el hacer, y esto ya es plasmar producto, precio, plaza, promoción, ¿no? Bueno, y ahí sí ya responsables, y cuánto tiempo nos vamos a gastar, y cuántos recursos van a invertir, de diferentes tipos. Y en lo último está la retroalimentación y el control, mirar a ver si hemos logrado objetivos o no, y por qué, y podemos hacer ajustes. Y por acá, ¿qué más hay? Bueno, y esto es lo que contiene el plan de marketing. Bien. Resumen ejecutivo, un análisis de situación, micro entorno, hacemos una DOFA, revisamos cuál es la estrategia de marketing, bueno, y la táctica, que es metas, mercado, meta, el posicionamiento, la parte, bueno, establecimiento ya de estrategias puntuales y, bueno, ya el programa de marketing que es la acción, los cuatro P's. Hacemos proyecciones financieras para ver cómo están los números y si dan, cuándo vamos a adquirir punto de equilibrio, cómo van a estar esas ventas mes a mes y acá ya hacemos control e implementación. Bueno, eso por ahí, por ese lado. Entonces, ¿qué quiero? Quiero que ustedes en la siguiente clase me armen, me vengan ya listico con grupos. Nosotros tenemos acá 7. Bueno, creo que hoy no están los 7, pero hoy vamos a hablar 10 minutos. Bueno. Entonces tenemos acá, creo que somos 7. Que yo tenía aquí un Excel en el que estaba intentando pasar una información. ¿Nosotros somos 7 o que hoy estamos 6? ¿O no? A ver. Sí. Entonces yo quiero que, no sé si sé, ¿qué piensan armar grupos? ¿Podemos ahora armar dos grupos? Dos grupos, no sé. Máximo 3, como porque. No, es que a mí yo ni conozco a nadie, no sé. Pero sí organizémonos porque es más fácil de llevar cuando lo tenemos en grupo por las tareas que manejamos. Entonces, en la siguiente, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner acá, siguiente clase. Ustedes ya vienen con sus grupitos armados. Bueno, vienen, no. Los arman y vienen con las tareas que les voy a dar ya en grupo. Bueno, entonces una parte de la tarea que es, voy a empezar por el derecho. Como hoy era la sesión de planeación estratégica, yo quería que, vamos por acá, voy a mostrarles esto, pero me toca colgar esto, a ver, bajo acá, y ahora acá. Hay una parte que me parece interesante, y yo todos esos elementos de la planeación estratégica, los que más tienen que ver con, esto me pasa como de clase, sí, parece. Hay una parte que me parece interesante y es cómo volcar las misiones que tengan un concepto. Si la empresa se vaya basado en marketing, ¿no? Si la empresa se tiene que definir no por el producto y por el mercado, pues, técnicamente la misión, que es a lo que se dedica la empresa, debería también estar reflejado ciertas cosas del marketing, ¿no? Por ejemplo, el cliente, por ejemplo, una o varias de las P's de la mezcla de marketing. Entonces yo quiero que, bueno, entonces cómo van a, ¿tienen más o menos idea cómo van a armar los grupos? ¿Van a armar dos grupos? ¿Van a armar tres grupos? Porque dependiendo de esto, es lo que les coloco.
Ya, profe, nos vamos a hacer Tomás y John. Tomás con, voy a poner acá, uno. Daniela Nova y Daniela. John Cardona. ¿Iván? John Cardona, Jairo. Tomás Cortés. Profe, ¿me escuchas? Que no sé si me escuchan bien. Sí, John Jairo, ¿qué te tenía, Iván? Yo, ay, Dios mío. John Cardona, Tomás Cortés y Daniela Nova. Bien, y entonces en el otro estaría William, Fernando y Julio. Listo, profe. Sí, listo. Bueno, dos. Es que así también les pongo porque tengo que dar material, entonces eso también lo reparto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? La primera cosa. Voy a estar más cansados que me volverlo a decir. Bueno, entonces tenemos, esto no es, esto, ay, yo no les estoy compartiendo pantalla, qué belleza. Me tienen que decir, profe, usted está leyendo algo, porque yo después de que lo estoy viendo, es como que lo estuviera mostrando. Bueno, entonces tenemos acá, ay, ya estoy compartiendo, bueno, entonces la primera parte, el grupo de, voy a poner acá, voy a copiarlo en el grupo, voy a ponerlo acá en WhatsApp. Aquí ya no me acuerdo. Aquí ya no me acuerdo. Ya. Sí, carga. Sí, carga. MK. Ah, bueno, Daniela es la que me está ayudando aquí. Y aquí me toca quitar a estas dos chicas porque si no me confunde. Entonces, la primera actividad es. Voy a copiar. Porque no copié todo. Estoy como descoordinada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Voy a leerles, igual esto se los copio. Entonces, busque 5 misiones. Bueno, acá yo les tengo ya las misiones, estos ejemplos acá, yo quisiera que los extractaran, establecidas por las empresas sugeridas debajo, ¿listo? Les recomiendo hacerlo de las páginas oficiales porque, uy, ahí hay trabajos de chicos, lo que ustedes quieran. Y encuentre en ellas la definición de negocio orientada al mercado. Entonces, ¿qué van a revisar allí? Revisen qué tienen esas misiones que mencionen al cliente, cuándo es que mencionan al cliente y o alguna o todas las 4 P's. Alguna, algunas o todas las 4 P's. Entonces, usted coge la misión y dice, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa. Ramo. Entonces Ramo dice que hornea felicidad para sus clientes y una dieta balanceada. Creo que es algo así como lo que tiene Ramo. Entonces ustedes dicen, mire, aquí pueden señalar, si quisiera que lo prepararan como en unas diapositivas concreto, ¿no? Ustedes dicen, en esta parte de acá, aquí se ve que cuando dicen hornean felicidad porque piensan darle una experiencia diferente al cliente, están enfocados hacia el cliente porque quieren darle felicidad, y acá cuando dice que hornean un producto saludable, acá están hablando de producto, dirigido a toda la población colombiana. Ah, mire, profe, aquí están hablando de qué será, que el precio es como exequible para todo tipo de estrato social, así, Quiero que me lo desglosen, o sea, hay que pensarlo bien en términos de cliente, cuándo menciona cliente. Pueden haber algunas definiciones que ustedes dicen, oiga, no dice nada a ningún cliente. Un pequeño error de cálculo porque no mencionar al cliente en una misión y el cliente es por lo que vive la empresa. Está complejo. Entonces yo la invitación es a que cojan las misiones y me señalen 2 de ellas que uno diga están interesantes. Me gustan. 2 de ellas. Entonces hay que leérselas todas. Te voy a copiar acá. Entonces voy a colocar. Voy a poner acá. Explique 2 misiones. Explique 2 misiones. 2 misiones establecidas para la empresa sugerida. Y acá. Este es el grupo de. Se me fue Daniela. Daniela, 2 puntos. Y este es el grupo de Piña. Piña. Listo. Entonces, ustedes, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay varias, pero ustedes van a escoger 2 chéveres. 2 que uno diga, uy, esta la puedo sacar jugo porque tiene varios elementos. Me gusta lo que expresan.
todo en función de marketing, ¿no? Porque pueden hablar de tecnología, todas cosas muy chéveres, pero ¿qué clase de marketing? Eso por ese lado. Ay, no se fue. Bueno, entonces, sigo por acá. O sea que se la pueden hacer en una diapositiva. Una cosita cortita, ¿no? No voy a atiborrar de cosas. Por acá tengo... Quiero que también en la siguiente, bueno, unas diapositivas pueden ser en las mismas. Tintin, estas cuatro. Sumamos acá, sí. Listo. Entonces, el grupo de Daniela. Entonces, vamos a empezar a entrar en esto que es inbound marketing. No sabemos qué es, pero vamos a ver qué es eso. Entonces, el grupo de Daniela toma este recurso que se llama video, que es inbound marketing, pam, pam, pam. Este toma el segundo también, Daniela. Ok. Aquí está el enlace. El grupo de Piña toma este y también. Una diapositiva bien chévere. Recuerden siempre que esta exposición no es para mí. O sea, ya lo tengo bastante interiorizado. Este es uno de los temas que a mí más me apasiona en marketing. Creo que es como de lo que, bueno, entre marketing digital esto es lo que más sé. Esto es una herramienta muy, muy buena para esto del marketing digital, esto del inbound marketing. Entonces, es una exposición para ustedes, porque de alguna manera el inbound marketing lo vamos a construir entre todos. O sea, en la medida en que entendamos qué es esto y cómo se hace, vamos a poder hacer las tareas de inbound marketing, ¿eh? Entonces, es una tarea que satisface la mente de cada quien, ¿eh? Y así vamos a ir aprendiendo cómo hacer las tareas de inbound marketing, ¿eh? Tenemos que entenderlo. Cuando le damos esto, no es para mí, esto es para ustedes. Bueno, lo entendí, no lo entendí, profe. Para eso está el grupo de WhatsApp, profe. Yo no entiendo bien cómo viene siendo esto o cómo se plasma. Bueno, ahí también lo pueden preguntar. Eso es lo que quiero que hagan. Entonces, podría ser en unas poquitas diapositivas. Yo no necesito, sino algo concreto. Esto primero es, ¿qué es? ¿Qué es inbound marketing? Pueden ser dos diapositivas y sale para pintura. O sea, no tiene que ser la exposición de media hora. Al grano, que lo entendamos. Bueno, yo ya entiendo que esto es inbound marketing. Digamos que esto es para que lo entendamos, sobre todo ustedes. Yo ya conozco el concepto y cómo se maneja. Pero sigue uno, listo, lo entendí y bueno, por lo menos es el primer pasito para saber qué diablos es esto inbound marketing. Listo, ¿quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Una diapositiva desglosando misión en cuanto a cliente y las cuatro P's. Y pueden ser otras dos diapositivas, ¿qué es inbound marketing? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come? Eso como que, ¿para qué se aplica? Bueno, lo que diga allí, traten de sacar elementos concretos. Esto no es para... Pueden ser tranquilamente 2 minutos para misión y 5 para esto. Ya. O sea, es concreto. Concreto porque necesitamos evolucionar con las demás cosas, ¿vale? Cualquier cosa que no entienda, porque a veces cuando uno hace la tarea, ay, es que yo me doy cuenta que no entendí bien. Me escriben al WhatsApp. Ya saben que yo intento lo más rapidito responderles, ¿vale? Listo, profe. Bueno. Dale, profe. Quedamos en sintonía, bueno, y Daniela queda para arreglarse para la próxima sesión porque va a prender cámara. Ay, profe. Ay, si fuera, mejor dicho, si fuera fe, digo, no me muestro. No me muestro. Es que le llega el trabajo, le llega cansado, profe. O como a veces salen ustedes así. Yo porque tengo frío, llegan y salen así. Bueno, pueden salir también así en cámara. No sé ni quién es. Listo, chicos, feliz noche, profe, gracias. Muy igualmente, gracias. Chao, profe, muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe. Ay, se murió la clase.